Es Atello también, entonces. Nicola Porchela. Yo sentencio a esta persona porque creo que ha mejorado, ha comenzado a ganar, pero todavía le falta para estar al nivel de muchos de los guerreros de acá. Y creo que nos conviene que vaya a sentencia, Mario Hart. Mario Hart, capitán de los Leones. Rafael, por favor. A mí me gusta una final, cada vez que era una final más bonita y más difícil, ¿no? Y si quiero así, no puede estar Mario Hart, claro. Mario Hart también. Rafael. Guti Carrera. El capitán de las Cobras está en sentencia. Creo que el capitán de los Leones, como se salvó por el público y no por juego, merece ir nuevamente. A ver si nuevamente el público lo salva. Mario Hart. ¡Mario Hart! Sebastián Lizarzaburu. Nos pusieron con todos los hombres y siempre sacamos puntos. Antes de que agarre el ritmo, Mario Hart. ¡Mario Hart! Tiene 4 votos. ¿Quina? Vanessa, 3. Quina, mal partida. Tema de estrategia, Vanessa. Vanessa Tello, y se pone 4 votos Vanessa Tello, perdón, 4 votos Mario Hart y Angie Arizaga. Por favor. Angie va a decidir, por Angie favor, va Angie. A definir. Angie, piensa bien porque tu decisión es importante. Tu propia decisión. Nos vamos a un corte, regresamos con la decisión de Angie. ¿Quién va a sentencia finalmente de los Leones? Esto es guerra. Ya venimos. Vanessa Tello tiene 4 puntos en contra y Mario Hart, el capitán, tiene 4. Angie Arizaga define entre Vanessa y Mario quién va a sentencia, porque el día de hoy el programa lo ganaron las Cobras y tienen el poder de sentenciar al último guerrero o guerrera de esta temporada. Angie, por favor. Bueno, esta persona es muy aguerrida. Ya la hemos visto antes en sentencia, pero bueno. Capitán, un ratito, por favor. Ayúdame a elegir. Perfecto, entonces. A Vanessa. Vanessa Tello, entonces. No sé si Vanessa quiere decir algo. Sentenciada. Vanessa, ven por favor. Vanessa. Sí, les quiero decir algo bien cortito y solo a ustedes, chicas. Ustedes que creen que sentenciándome a mí van a llegar ustedes a la final. Qué pena, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al menos que sean de 6 el equipo, 6 mujeres. Bueno, creo que varias de las que me han mandado sentencia van a irse también a sentencia y posiblemente a su casa. Gracias. Muy bien, Vanessa Tello. Entonces, por favor, todos los sentenciados, Callaza, Sheila, Guti, Nicola, Angie, por las Cobras. Aprendió mi Vanessa, ven para acá. Eyal, Milet, Pesares y Vanessa Tello, por favor. El lunes, uno de ellos que está con el uniforme naranja dejará el programa. Mañana a las 6 de la tarde, no se puede perder. Versus de colegio con el gran Yaco Eskenazi. Dos sorpresas hermosas. Dos sorpresas. Los queremos mucho. Muy buen fin de semana. Esto es guerra. Bye, bye. Chao.